Hola, ¿qué tal? En este video les voy a enseñar a hacer una caja perfecta para decir te amo. Espero que les guste la idea. Estás en el canal. Vas a cortar un cuadro de 27 x 36 centímetros y en sus cuatro lados vamos a medir 6 centímetros. Ahora vamos a medir la mitad de 6 centímetros, que es 3. Vamos a repasar con lapicero sin tinta y esto lo vamos a hacer en los otros 3 lados. Vamos a repasar también estas líneas interiores. Amigos, recuerden compartir este video con sus amigos para animarme a subir más videos. Bueno, antes de seguir les recomiendo este video, el enlace lo dejo en la descripción. Sigamos. Vamos a hacer estas rayitas así, como les estoy mostrando, como lo hicimos con el video anterior, una rayita así para este lado, una estilo flechita y esta para este lado. Vamos a trazar las líneas. Voy a hacerlo también ahora en este lado, una rayita para este lado, acá estilo flechita. Y la otra para ese lado de allá. Vamos a hacerlas acá. Una para este lado, estilo flechita, y para el lado de allá. Y trazamos las líneas. Esta cajita así queda muy pulida. Vamos a cortar estas partes. Bueno, acá ya corté todos los dos lados, vamos ahora a hacer los quiebres. Se hacen fácil porque ya los había repasado con el lapicero sin tinta, también pueden hacerlo con la tijera. Vamos a utilizar silicona líquida, a mí me gusta utilizar silicona líquida. Y vamos a aplicar en estos dos lados. Doblamos así, hacemos bien los quiebres. Vamos a doblar así para que quede bien el quiebre. Ahora vamos a doblar estas esquinas y acá en esta parte vamos a aplicar la silicona líquida. Voy a doblar acá. Y vamos a pegar igual este lado. Hay que ir puliendo bien para que la silicona líquida pegue bien. Nos quedaría así la base. Vamos ahora a hacer la tapa. Vamos a cortar un cuadro de 23.5 centímetros por 24.5 centímetros. En sus cuatro lados vamos a medir 4 centímetros. Vamos a medir ahora la mitad de 4, que son 2 centímetros. Y trazamos la línea. Vamos a hacer esto con los otros tres lados. Vamos a repasar igual estas líneas de la parte interior. Voy a acercar para de nuevo hacer este paso, estas rayitas. Como pueden ver, se hacen muy fácil. Voy a hacerlas acá en este lado, la rayita para acá, estilo flechita, la otra rayita para allá. Ahora al contrario, esta rayita para acá, estilo flechita, y para allá la otra rayita. Trazamos las líneas.
Estamos haciendo lo mismo que hicimos con la base. Esto lo vamos a cortar de ambos lados. Y nos quedaría así. Voy a hacer los quiebres de una vez, porque la tapa no la vamos a armar todavía. Primero la decoramos y por último la vamos a armar. Vamos a dar vuelta y vamos a decorar. Vamos a dibujar una jirafa. Vamos a hacer así la cabecita como estilo montañita. Miren qué fácil. Vamos a hacer ahora los cuernitos. Recuerden que los que no saben dibujar pueden imprimir una imagen en Google, que hay muchísimas jirafas y hermosas. Hacemos los ojitos. Vamos a hacer ahora la naricita y la trompita. Bueno, vamos a hacer las orejitas. Voy a terminar de hacer acá el ojito y hacemos el cuerpo. Miren qué fácil. Vamos a hacer en el centro un corazón y voy a hacer acá las manitos. Recuerden lo que les dije, en Google hay muchas imágenes para los que les gusta dibujar. Esta jirafa está muy fácil de hacer y me gustó escoger pues la jirafa porque es muy tierna. Vamos a escoger ahora estos colores. Vamos a empezar a pintar así los cuernitos con naranja y amarillo. Hacemos lo mismo con este. Ahora voy a hacer las manchitas o lunares de la jirafa. Voy a borrar estas líneas. Y voy a pintarlas color naranja. Si desean, también pueden pintarlas color café. Eso es opcional, como les guste. Voy a hacer manchitas también acá en las manitos. Hacemos lo mismo con esta manito. Acá voy a hacer otra manchita. Igual en esta parte, en las orejitas. Y ahora voy a empezar a pintar con amarillo, porque saben que la jirafa es de color amarillo. La trompita voy a pintarla color beige o color piel. Voy a pintar ahora la manito. Termino de pintar igual esta. Voy a delinear este corazón con color rojo y vamos a pintarlo rojo. También pueden pintar esta jirafa con marcadores permanentes o marcadores de vinilo, como deseen. Ahora voy a hacerle acá como este pelito. Y voy a hacer como una manchita de café. Voy a hacerlo con todos los lunares. Con marcador permanente rojo voy a delinear el corazón. Y voy a delinear esta parte con marcador café, la parte de la naricita. Hasta aquí solamente, para hacerle la boquita color negro. Vamos a pintar los ojitos así, vamos a dejar una lucecita. Las pestañitas las voy a hacer con marcador micropunta y vamos delineando así. Voy a delinear con marcador café, termino de hacerle esta parte acá a la orejita. Y seguimos delineando así. Amigos, recuerden compartir este video con sus amigos. Ahora con este color, esto es como un tono aguamarina, me encanta. Voy a hacerle una sombrita a la jirafa como para resaltarla más. Pueden hacerlo también con un marcador fluorescente, un color azulito, y terminamos de delinear o de pintar. Ahora voy a
delinear con este marcador micropunta, que esto es un marcador de punta fina o punta delgada. Y ahora voy a tomar marcadores resaltadores. Vamos a empezar a copiar la frase. Mi, lo hacemos con este marcador resaltador, hacemos un corazón. Vamos a repasar para que nos quede más gruesa la letra. Ahora con este resaltador fucsia vamos a escribir razón. Acá me faltó la tilde de la O, pero más adelante la voy a hacer. Y vamos repasando así para que se vea más gruesa la letra. Así lo vamos a hacer con todas, repasando. De ser. Si quieren hacerlo con marcador negro, solamente para no hacerlo de colores, también queda muy bonito. Solo que a mí me encantan los colores, todo bien colorido. Bueno, eres. Eres tú. Voy a hacerle acá la tilde y voy a repasar la letra. Todas las palabras, como pueden ver, las estoy repasando para que se vean más gruesas. Voy a delinear o a resaltar esta palabra tú con este marcador resaltador amarillo. Y voy a hacer unos punticos con marcador micropunta de punta fina. Esto es opcional si lo desean hacer. Solo que yo decoro demasiado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a delinear cada palabra, cada letra. Esta palabra mi con marcador color naranja, me gustó este color. Este lo voy a delinear con marcador fucsia, aunque no se ve mucho, pero sí se ve pues que está delineado. Este marcador fucsia es como clarito. Ahora esta con verde. Esta queda súper bien con este marcador azul. Este es de punta gruesa, no tenía de punta delgada. Pero bueno, miren cómo se ve de bonita. Resalta mucho. Voy a hacer corazoncitos rojos. Ahora con este marcador fluorescente voy a hacer este corazón. Igualmente lo voy a delinear con marcador rojo. Lo pueden hacer con negro. Ya eso ustedes miran con qué marcadores. Y vamos a escribir la palabra que no debe faltar, que es te amo. Voy a hacer punticos con estos marcadores. Fucsia, azul. Miren que ya le estoy haciendo la tilde razón, la delineamos igual. Y vamos a hacer estrellitas con este marcador de punta delgada. Bueno, así nos quedaría. Ahora vamos a armar. Vamos a aplicar la silicona líquida. Quise volver a mostrarles este paso. Y vamos a pegar. Ahí se va despegando porque la silicona líquida se demora para pegar, pero bueno, igualmente pega. Vamos a aplicar silicona líquida en estas dos partes para asegurar bien estas dos partecitas. Y vamos pegando. Doblamos así y me parece que es muy fácil de hacer. Eso es solo práctica. Pegamos bien y además que queda muy pulida y listo. Vamos a colocarle la tapa a la base y miren cómo queda de bien, súper quedó. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la cajita, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho y que me regalen comentarios, que no veo que están comentando. ¡Chao!